a hablar de un tema fundamental. Y es uno de esos temas que dice uno, bueno, ¿por qué no nos enseñan en la vida estos temas si son tan fundamentales para la armonía, para nuestro crecimiento? Vamos a hablar sobre las relaciones. ¿Por qué hoy en día las relaciones están fallando? ¿Por qué hoy en día hay tantos divorcios? ¿Por qué la estadística dice que prácticamente el 47% de las personas que se casen hoy van a acabar divorciados? Y nos dice que la mitad del resto la está pensando. O sea, ¿por qué en esta sociedad tan evolucionada, tan civilizada, un tema tan fundamental como es el de las relaciones no nos lo han enseñado? Yo no sé por qué no nos lo han enseñado, pero hoy vamos a tratar de escudriñar algunas de las causas de por qué fallan las relaciones, los matrimonios. Hay un principio en la lógica que dice que a premisas falsas, conclusiones equivocadas. ¿Y cuáles son esas premisas falsas? Que precisamente llegamos al matrimonio o a las relaciones bajo mentiras, bajo ilusiones, bajo premisas falsas. ¿Y cuáles son una de ellas? Una de ellas es creer que te casas para ser feliz. Ese es un gran error que tarde o temprano va a empezar a manifestarse la realidad en el matrimonio. Hay un principio que dice que nadie puede ser responsable de la felicidad del otro. Imagínate que a veces nos casamos pensando que alguien nos va a hacer feliz, pensando que tu pareja es el responsable de tu felicidad, y eso conduce a un error fundamental en las relaciones, porque tarde o temprano nos damos cuenta que no somos felices, y si tú crees que tu felicidad te la va a dar tu pareja, estás en el error más importante que cometen las relaciones hoy en día. La Kabbalah te dice que la mejor relación que puede haber es cuando se juntan dos personas que son felices por sí mismas, que son felices o que están trabajando en su felicidad, pero que no hay un apego, que no hay una necesidad. Lo más común que uno se encuentra en las consultas es que te dicen, es que me voy a divorciar porque no me hace feliz. Y yo les digo, ese es el mayor error que puedes haber cometido si tú creías que te casabas para que te hicieran feliz. Tú eres responsable de tu propia felicidad. Tú tienes que crear toda esa plataforma dentro de ti, ese despertar de la luz, en donde de tal manera unifiques junto con tu pareja la felicidad de ambos para crecer. No hay nada más maravilloso que dos parejas felices, dos parejas que unen su felicidad en algo muy grande. Entonces, ese es el primer gran error. Y obviamente por eso dice, y se casaron y fueron muy felices, y se casan para ser felices. Créeme que ese es el gran error. Tú tienes que trabajar en tu propia felicidad, tu pareja lo tiene que hacer, y no hay mejor unión que la de dos personas que se unen felices y que no están esperando que el otro lo haga feliz. Otro gran error en las relaciones, otra de las grandes premisas falsas, es creer que te casas amando a la persona. Realmente la Kabbalah te dice que el amor es todo el trabajo que vinimos a hacer como seres humanos. El amor es algo que es un estado de conciencia que vinimos a trabajar en esta vida y a lo mejor en muchas vidas. Entonces decir que te unes a alguien porque lo amas, créeme que puede ser una premisa equivocada, ya que el verdadero amor se va a presentar la oportunidad de desarrollarlo dentro de uno mismo durante los retos del matrimonio. Durante los retos de una relación de noviazgo, aunque en el noviazgo a veces solo damos la mejor parte de nosotros. Por eso se dice que cuando se casa uno es cuando aparece el verdadero ser, porque entonces es donde vamos a aparecer con nuestro carácter, a lo mejor no tan bonito como lo aparentamos en el noviazgo. Van a aparecer situaciones difíciles, problemas de dinero, problemas de salud, problemas de empleo, problemas de que amaneció con mal carácter a lo mejor tu mujer el día de hoy, o tu marido tiene un problema y está angustiado y te gritó. Ahí es donde el amor va a ir creciendo dentro de cada uno de nosotros. El amor es algo que tenemos que desarrollar nosotros dentro de nosotros mismos. Entonces, por eso es una premisa a veces falsa creer que te casas amando. No, lo mejor es que te cases sabiendo que a partir de ahí tú vas a comprometerte a crecer en el amor, a crecer junto con tu pareja, porque ahí es donde se vienen los verdaderos retos. Hoy, desafortunadamente, ante cualquier circunstancia, ante cualquier problema en el matrimonio, preferimos decir adiós y no. Entonces, ¿cuándo vamos a crecer en el amor? Nuestra pareja es la mejor oportunidad que tenemos nosotros
de crecer en el amor interno. Entonces, debemos estar muy conscientes de que cuando entramos a una relación, posiblemente entremos desde luego con un amor incipiente, con un gran deseo de hacer algo, de proyectos conjuntos, de una energía bonita que los une, pero no entrar con la premisa de que ese es el amor, porque eso puede llevarnos al día de mañana a grandes desilusiones en la vida. Entonces yo me acuerdo que un amigo me decía, bueno, es que yo no encuentro una pareja porque no me necesita, porque no me ama. Y yo le decía, mira, la mejor manera que tú puedes encontrar una pareja no es que busques una pareja que te ame. Busca a alguien a quien amar. Porque quien te crea que te ame vas a encontrar a muchos. Pero tu capacidad de amar es la que tienes que poner a prueba. Entonces, en lugar de buscar quien te ame, busca a quien amar. ¿De acuerdo? Porque esa es otra gran ilusión del matrimonio, pero es una mera ilusión. Creer que te casas para que te amen o a quien amar. No, realmente busca tú despertar el amor en alguien. Entonces, esas son algunas de las grandes mentiras, ilusiones en las relaciones que finalmente llegan al fracaso, pero es porque lo hicimos bajo premisas falsas. Insisto, no te casas para que te hagan feliz, ni tampoco te casas amando. El amor lo vas a desarrollar dentro del matrimonio. De hecho, por eso es el matrimonio. Todos venimos a este mundo a desarrollar el amor. Qué bueno que algún día alcancemos ese nivel de amor que necesita esta humanidad. Pero recuerda, el matrimonio, una relación de pareja, es el mejor campo que tenemos los seres humanos para desarrollar ese gran nivel de conciencia que es el amor, porque es el mejor campo de batalla que tenemos, una relación, porque ahí es donde nos vamos a enfrentar a diario, no nos va a gustar algo, es donde vamos a poner a prueba ese proceso, ¿de acuerdo? Es nuestra mejor oportunidad, para eso realmente es el matrimonio, es una oportunidad maravillosa de crecer en el amor, ¿de acuerdo? Entonces, espero haber dejado una semilla en ti para crear una relación diferente en tu vida. Recuerda, premisas falsas, conclusiones equivocadas. Hay que ir con todas las relaciones, es nuestra mejor oportunidad, date la oportunidad siempre de una relación nueva, no te quedes en el pasado. Si no funcionó la anterior, no te preocupes, se dice que las relaciones son como una escalera que tenemos que ir escalando, ir mejorando, y posiblemente en tu siguiente relación, ¿por qué no? A lo mejor es la de tu alma gemela, a lo mejor es tu alma, a lo mejor es tu relación maravillosa, o sea, date siempre la oportunidad, porque las experiencias son para eso, para crecer como seres humanos. Así que espero que le quitemos ese velo de ilusión a las relaciones y le entremos con más con los pies en la tierra. Gracias.